falta una discusión y obviamente que tiene que ser con participación de las organizaciones indígenas, como en el mismo caso le ponía ejemplo a Antonia con respecto a la discusión de la ley de pesca, donde no participaron las comunidades indígenas siendo parte interesada, muchos de ellos, muchos de sus sectores, la Kenche, Huilliche, Rabanui, Cahuasca. Entonces, ahí hay un tema que es una discusión que no se ha ahondado aún. Y concuerdo contigo que se han hecho las cosas muy apresuradas. El tema, este convenio se viene discutiendo hace muchos años. Se aprobó, se sacó un reglamento provisorio que no es bueno. Hoy día se está discutiendo otro reglamento que no sé qué puerto tendrá. Si tendrá buen puerto o mal puerto. Y así se va a ir dilatando. Vamos a entrar a otro gobierno donde tampoco se va a resolver, creo yo, en uno o dos años. Entonces, hay temas con el cual de la agenda, ¿cómo se va a construir esta agenda política para discutir el convenio 169 y su implementación? Ahí hay un tema que pasa del rol del Estado, del rol de las comunidades indígenas principalmente y el rol de los parlamentarios. Y ahí también hay un tema que en el Parlamento no hay una representación de la población indígena. Y es parte también de nuestro sistema institucional que hoy día lo vemos como, digamos, de la protesta social con respecto a nuestra institucionalidad que no es representativa. Y en general no es representativa y en particular con la población, con los pueblos indígenas no ha sido representativa en los últimos años. Entonces, más que tener discriminación positiva o ley especial para la representación, sino que hay que cambiar la institucionalidad específicamente en el tema de la representación parlamentaria para ver cómo los indígenas acceden al Parlamento. Yo creo que la mayoría de los dirigentes, representantes de comunidad van a estar dispuestos a entrar a participar en el Congreso, porque también hay un espacio de debate. Algunos pueden estar o no estar de acuerdo en eso, pero son espacios que están y hay que aprovecharlos. Ahora, con respecto ya entrando más al tema de lo que se ha estado planteando, creo que hoy día con respecto al tema mismo de las empresas y de la inversión, si bien hay diálogos, hay acuerdos que se pueden generar, como pueden plantear acá, que pueden ser acuerdos entre privados, pero hoy día también existe una desconfianza instalada, ¿ya? En virtud del convenio, en virtud de estos acuerdos que se pueden generar con proyectos de inversión, hay una desconfianza instalada por parte son indígenas afectados y en general de la sociedad civil que está dentro de estos territorios. Entonces, si bien es un acuerdo que se puede generar, pero también tiene que haber un rol del Estado para hacer seguimiento a esos compromisos y esos acuerdos que se cumplan, ¿ya? Independiente que sean privados o no, o como se haga, pero tiene que haber, porque generalmente uno se encuentra con eso, con esa desconfianza de que se instaló la empresa y como decimos buen chileno, me va a joder. Estoy firmando este acuerdo, pero no sé si realmente se va a cumplir en los plazos que está estipulado. ¿Ya? ¿O cómo va a ser, o cómo va a operar? ¿Qué pasa si la empresa en 5 o 6 años más quiebra? ¿Quién va a ser el sucesor legal de él? ¿Ya? Entonces, todos esos temas están dentro de la desconfianza que se genera por la comunidad al momento de suscribir un acuerdo, ¿ya? Que si bien está que puede estar reglamentado, pero ¿quién hace seguimiento? ¿Quién da certezas jurídicas, administrativas, que eso se va a cumplir en el tiempo? Y ahí yo creo que el Estado tiene un rol, y quizás yo creo que de la posición que planteaba Álvaro uno puede rescatar con respecto al tema de este seguimiento, de este compromiso del Estado. Ahora, el de crear más institucionalidad con respecto a este nuevo tema que es el convenio 169, no sé, yo lo pensaría en el sentido de que cómo es seguir aumentando la institucionalidad, seguir creciendo los espacios, y sin el consentimiento de las propias comunidades, de cómo ellos quieren tener una institucionalidad. Quizás sería mejor preguntarle a las comunidades, a las organizaciones,
qué tipo de organización creen ellos, en conjunto con el Estado, poder tener para hacer, uno, este seguimiento, dos, la concreción del convenio 19, cómo se implementa, cómo se discute, porque la discusión no se acaba hoy día. Crear un reglamento, crear un mecanismo para implementar el convenio, no se hace en uno o dos meses, no se hace en tres. Es una discusión que puede durar un año, con los plazos que tienen las comunidades. Y quizás, me atrevo a decir, quizás que tenga que ser un cuerpo general, pero con particularidades de cada pueblo, porque la consulta indígena no es la misma para los aymara que para los mapuches. No es la misma para los quechua que para los rapanui. Entonces, quizás ahí también a veces se está pensando como se piensa y como se construye política pública en nuestro país, que de repente es homogénea, sin mirar las particularidades. Y quizás pensar una consulta indígena, pensando con las particularidades de cada pueblo, un cuerpo general, pero con cada pueblo interpretado en una consulta. Yo creo que por ahí pasa, va a ver, porque hoy día nos encontramos en un diálogo trunco. Hoy día hay un diálogo trunco con respecto a la implementación del convenio. Y ese diálogo trunco no se va a desarmar o rearmar nuevamente un buen diálogo si no tenemos ciertas premisas claras y nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Tanto por los indígenas y principalmente el Estado. Okay. Buenos días, mi nombre es Cristian Franz, soy abogado y soy socio de una empresa que presta asesoría en materia ambiental y social a la empresa del sector privado. Bueno, en realidad está muy interesante el debate, se han dicho cosas muy, muy, muy relevantes acá. De todas maneras yo me quedo con más preguntas que respuestas, ¿no? Porque tengo la impresión de que el debate, sobre todo las opiniones que han surgido aquí en la mesa, revela un choque de intereses muy evidente. O sea, hay aquí gente que desconfía del Estado, ¿verdad? Que no quiere saber nada con la administración y por lo tanto tampoco quiere saber aparentemente con el convenio 169 y con la consulta y con toda la institucionalidad que esto representa. Por otra parte, hay otra gente, ¿no es cierto?, que está más bien preocupada de regular el convenio, ¿no es cierto?, y hacerlo caminar y hacerlo avanzar. Entonces yo la verdad que un poco me gustaría tener la opinión de los expositores de cómo un poco zafamos de este zapato chino, porque me parece que el convenio de alguna manera adolece de legitimidad, digamos, en su esencia, ¿no? Entonces a lo mejor tendríamos que estar conversando más bien el camino para que el Estado renuncie al convenio 19 y no tengamos más consultas o no lleguemos a tenerla nunca. No sé si eso es lo que queremos, eso me gustaría tener la opinión de usted. Personalmente yo pienso que el convenio es un paso adelante, yo tengo una opinión al respecto, yo creo que el convenio es un paso adelante en la dirección correcta, en el sentido que implica un reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas que han estado, que han sido históricamente ignorados, digamos. Entonces me parece que desde la perspectiva indígena representa un avance. Sin embargo, desde luego su implementación, en verdad, está llena de problemas y ha estado llena de problemas en los últimos 4 o 5 años. Este es un verdadero, como digo yo, un verdadero Transantiago indígena desde el punto de vista de la implementación de la política pública. Porque aquí no se tomaron las providencias, las precauciones mínimas, ¿no es cierto?, para poder dotarnos de una regulación que permitiera implementar el convenio de una manera adecuada, razonable y poniendo sobre la mesa todos los intereses en juego. Entonces hoy día han transcurrido 5 años desde la adscripción del convenio por parte del Estado de Chile, nos encontramos en un escenario donde yo la verdad veo muy oscuro el panorama, porque la mesa que estaba trabajando en la definición del reglamento se quebró, ¿no es cierto?, como se ha dicho acá. Por lo tanto, por otro lado, si uno mira, ¿no es cierto?, no sé, estamos en un año eleccionario y uno revisa un poco los programas de los candidatos, uno se da cuenta que este tema no está en la agenda política, ¿no? O sea, yo no he visto ningún candidato planteando esto como un tema relevante. Algo se ha tocado en relación al tema energético, pero la verdad que en esencia no pareciera estar en la agenda política. Malas noticias, por lo tanto.
Yo creo que, y entrando un poco a lo específico, yo creo que en materia de regulación, claro, hay que definir un reglamento que establezca la consulta para los actos públicos, para los actos de la administración, y hay que definir un reglamento también aparte para lo que es la consulta en materia de proyectos de inversión. O sea, el esfuerzo del gobierno de querer regular la consulta por la vía del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental es totalmente absurdo. Ya se ha dicho en todos los entornos, ¿no es cierto? No solo por la gente que sabe este tema en Chile, sino por el relator de las Naciones Unidas, de pueblos indígenas, que el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental no da el ancho para regular el proceso de consulta, entre otras cosas porque los plazos no calzan. Así de simple, o sea, el proceso de participación ciudadana del reglamento de evaluación de impacto ambiental tiene plazos muy acotados que no se ajustan a lo que demanda esta consulta en materia de pueblo indígena. Por último, yo quisiera decir que, y a propósito de la judicialización, ¿no es cierto? Claro, aquí ha habido un ámbito, un terreno de nadie, digamos, en el que lo hemos movido, que ha sido aprovechado por distintas instancias para judicializar proyectos, algunos con razón, otros desde mi punto de vista han utilizado la consulta como una herramienta para imponer agendas de otra naturaleza, no necesariamente indígenas, ¿verdad? Agendas ambientalistas o agendas antiglobalización o de otra naturaleza. Pero una vez que resolvamos la consulta, la pregunta bueno, es qué pasa después con los otros aspectos del convenio, porque no hemos concentrado la consulta, pero resulta que el convenio tiene, a mi juicio, una cuestión que es mucho más relevante, que es la participación en los beneficios, como mencionaba Antonio. Y esa es como la segunda derivada de la judicialización, ¿verdad? Entonces, si junto con regular la consulta no empezamos a trabajar en serio en el tema de los beneficios para las comunidades, vamos a asegurarnos una judicialización por los próximos 10 años. Entonces, esto es una cuestión urgente que yo esperaría que no, esté cuanto antes en este tipo de debates integrados. Yo pienso, y han habido esfuerzos en el pasado, yo recuerdo que en el gobierno de Michelle Bachelet, el ministro Tocman, en algún momento planteó un proyecto de ley o una iniciativa para regular la participación de las comunidades en general, no solo indígenas, en el beneficio de los proyectos de inversión. Entiendo que el diputado Arboe también hace poco hizo un planteamiento al respecto. Yo creo que hay que avanzar necesariamente en esto y cuanto antes mejor, porque me parece a mí que dejar entregada la participación en los beneficios del mercado es extraordinariamente peligroso. O sea, ya hemos visto lo que el mercado es capaz de hacer, ¿no es cierto?, cuando uno lo deja completamente desregulado, toda suerte de inequidad e injusticia que puede dar lugar. Entonces, me parece a mí que la participación en los beneficios debería estar también regulada y debería establecerse un marco claro que permitiera al sector privado y a las comunidades de antemano conocer cuáles son las reglas del juego en estas negociaciones. Ok, vamos a darle la palabra a nuestros panelistas, para que tenemos más de 5 minutos. Álvaro, por favor, hay harto que comentar. Sí. No, voy a tratar de ir en orden. El partido Alonso Barro, diciendo que a quien le correspondía consultar era al Estado y sobre actos administrativos, absolutamente de acuerdo. Sin embargo, hay que tener conciencia de que el grueso de los actos administrativos, sobre todo los que han sido objeto de consulta en América Latina, se refieren a quehacer del sector privado. Y como coincido mucho con lo que Carlos se llama? Cristian, perdón. Cristian recién señalaba de que el fin último. Porque es lo que le va a dar sustentabilidad a los procesos del beneficio compartido. Es muy importante que la consulta considere a todas las partes, aunque sea obligación de una convocarla. También coincido con él que en muchas ocasiones con que se sienten dos partes bastas, si el diálogo es sobre un proyecto de ley, bueno, evidentemente el sector privado no tiene nada que hacer en la mesa. Si se llega a un acuerdo respecto de la consulta, subsiste la necesidad de que el sector privado mantenga un diálogo y relación con la comunidad aledaña, sea indígena o no. Si es indígena, tendrá que ser con esto y la relación podrá ser bipartita. Pero el espíritu de lo que yo señalaba es que todos los actores involucrados deben participar
y las más de las veces la empresa privada es un actor involucrado. Y eso es muy importante por algo que señaló Jorge, y es la desconfianza que está instalada dentro de los actores. La única manera de vencer eso es a través del conocimiento mutuo y sobre todo de la consecución de resultados de beneficio mutuo. Eso es lo que le da confianza a las partes. María manifestaba cierta desconfianza respecto de quién pudiera reglamentar, ya que sí, o legislar, ya que ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo hay mucha, si es que hay alguna, presencia indígena. Tiene toda la razón, pero la propia el propio convenio considera la consulta de la consulta, y por lo tanto los primeros consultados sobre cualquier propuesta que debe haber deben ser los propios pueblos indígenas, y en esa medida ser parte de la del proceso. Ángel subrayó la importancia del beneficio compartido, cosa con la que coincido plenamente. Eso es lo que legitima los procesos. Y es por eso que creo que muy temprano hay que poner eso en la mesa. Y como señaló Antonio en su intervención, el beneficio compartido no es regalarle cosas a alguna de las partes, sino hacer parte del mismo proceso a todas las partes. Ricardo planteó cómo que deben ser las propias pueblos indígenas quienes deben organizarse y definir cómo representarse. Creo que eso es indudable desde la perspectiva del convenio de 169, pero le sumaría a eso la necesidad de que ese método autodefinido, ¿ah?, sea transparente, el resto de la sociedad lo conozca, ¿ah?, de tal manera que los distintos actores puedan sentarse a la mesa sabiendo con quién se están sentando. ¿Ah? Mientras más representativo sea el esquema que se dé, mayor fuerza van a tener en la consecución de sus resultados. No está en duda, por lo tanto, quien define cómo se organiza, sino que le suma una condición adicional, y es que esa definición sea transparente y comprensible para el resto de los actores. Coincido mucho con el espíritu de lo que señalaba a Pablo, en el sentido de que el 169 nos ofrece una gran oportunidad, y creo que desgraciadamente en la conversación nacional no lo hemos asumido así, lo hemos asumido como una fuente de conflicto, cuando realmente creo que está presente la posibilidad de crear una institucionalidad que resuelva un tremendo conflicto. Y en ese sentido también me refiero a algo que María señaló con un cierto tono de que no, los conflictos, ellos, que los pueblos indígenas no son conflictivos. Yo no estoy diciendo que ellos lo sean, sino que el conflicto está instalado en nuestra sociedad. Y el conflicto no es malo. El conflicto solo expresa diversidad de intereses, y eso es propio de cualquier sociedad diversa. El tema es cómo lo enfrentamos, cómo enfrentamos el conflicto para que sea resuelto en beneficio de todas las partes. Y eso es la oportunidad que a mi juicio nos ofrece el convenio 169, crear una institucionalidad que permita enfrentar los conflictos propios de toda sociedad de manera constructiva. Y por lo menos una de las lecciones que nosotros obtenemos de nuestro trabajo de diálogo entre actores con intereses diversos es que la formalidad coopera mucho a la solución, a enfrentar positivamente los conflictos. Y por formalidad me refiero a saber quién está sentado en la mesa, quién representa a quién, con qué poderes, los plazos en que se va a llevar adelante el diálogo, la forma en que se van a hacer exigibles los compromisos y la supervisión de los resultados de esos compromisos. En la medida que todo eso esté presente, la posibilidad de tener una resolución constructiva de los conflictos es muy viable. Y ese, a mi juicio, debe ser el objeto del reglamento de ley, resolver ese tipo de inquietud.
Y en ese sentido coincido mucho con lo que Cristian planteaba al final, que en el fondo se a mi juicio se refiere a tener reglas de juego claras. Sí. Toda institucionalidad, cualquiera que se trate, pero especialmente una donde que se construye a partir de desconfianzas mutuas, no tiene reglas de juego claras, es muy poco probable que su trabajo sea fecundo, y coincido con él, y es lo fundamental que yo quise evocar con mi presentación, que las reglas del juego que se establezcan deben conducir al beneficio compartido. Eso es lo que al final de cuentas le va a dar legitimidad a estos procesos. Okay. Antonia. Yo voy a tratar también de referirme a algunos temas. En primer término, un poco sobre el tema de la desconfianza en cuanto a la reglamentación de la consulta. Efectivamente, en general, si hay un tema que ha sido un factor común en América Latina, de parte del pueblo indígena, sobre todo en todos los procesos de reglamentación del proceso de consulta, porque efectivamente han sido vistos de parte de los pueblos indígenas como un proceso para agilizar las inversiones privadas, es decir, que el Estado se está acomodando para darle un poco las reglas claras, pero para la inversión, no las reglas claras en el sentido más bien de los pueblos indígenas y de todos los actores. Y eso efectivamente es una crítica común. Sin embargo, yo insisto, y así lo señalaba la propia jurisprudencia interamericana, perdón que haya ahí, pero ese es el tema mío, es que es fundamental tener certeza jurídica en estos temas. El problema es cómo se hace el proceso. Yo entiendo que hay desconfianza, pero viendo el proceso, es fundamental tener certeza jurídica. Porque efectivamente se ha señalado, ¿cierto?, que la ausencia en la práctica es un obstáculo en la aplicación del convenio. Los Estados tienen que aplicarlo igual, aunque no hay una regulación interna. Pero es fundamental la regulación interna, y ahí yo entiendo, ¿cierto?, esta desconfianza por la falta de participación de los pueblos indígenas en los distintos... en este caso el Poder Legislativo. Ahora, entre un reglamento y una ley, yo personalmente creo que esto tiene que ser reglamentado en una ley, no en un reglamento. El reglamento sí que es un desastre, porque está sujeto a la discrecionalidad de la autoridad que está haciendo el reglamento, la autoridad de turno. El día de mañana llega otro gobierno y cambiará de nuevo el reglamento, iniciará otro proceso de consulta con los actores que se sientan más cercanos. En ese sentido, la ley tiene una legitimidad mucho mayor, obviando todos los problemas que uno pueda establecer respecto al Poder Legislativo en Chile y el binominal y todas esas cosas. Igual tiene una mucho mayor representatividad en un espacio público de discusión mucho más amplio. El reglamento es un decreto supremo que pasa por la Contraloría. Es decir, yo creo que eso hay que tenerlo súper claro, independientemente de los problemas prácticos que tenemos hoy día en Chile. Sobre la representatividad, bueno, yo ya lo dije en la presentación, yo creo que el tema de la representatividad es un desafío para todos los actores y también un desafío para los pueblos indígenas. En ese sentido, yo creo que es fundamental que los pueblos indígenas determinen quiénes son sus representantes, obviamente autónomamente, no tiene nadie, ni el Estado, ni las empresas, ni otros actores, son los propios pueblos indígenas, de acuerdo a, como ellos decían, que tienen que determinar quiénes son sus representantes. Pero es fundamental la transparencia y es fundamental también la estabilidad de esa representación. No que al primer conflicto se cambie la representatividad, porque también los interlocutores estables son importantes en este proceso. No solo tener reglas claras, sino quiénes son los interlocutores, y esa también requiere cierta estabilidad. Ahora, un poco lo que señala Ángel sobre el tema de la participación, bueno, el propio convenio, ¿cierto? Yo no me refería a lo que es la participación política, pero el convenio establece no solo la consulta, sino también la necesidad de participación de los pueblos indígenas en los distintos niveles de formulación de política. Es decir, cuando yo hablo de distintos niveles, desde el punto de vista del poder local hasta el poder legislativo. Y esa es una tarea que obviamente está pendiente en Chile. Hace un debate imposible de tener. La Comisión de Verdad Histórica trató de enfrentar ese tema, se hizo un conjunto de propuestas al Estado, a mi juicio, muy buenas propuestas y totalmente aplicables a la realidad chilena, pero ahí quedaron. Y ahí hay un tema efectivamente de los actores políticos chilenos hoy día que ese tema no lo aceptan. Yo creo que ahí hay un problema, hay una ceguera de parte de los actores políticos, y por eso me refiero a los partidos políticos en general en Chile, hay una ceguera con ese tema, en no entender que parte, comillas, de la tan deseada estabilidad tiene que ver con la participación política de los pueblos indígenas. Mientras no se abre un espacio formal sobre ese tema, vamos a seguir entrampados y vamos a seguir con lo que dijo María: a mí yo no confío en el Congreso si no tengo ninguna representación.
Pero ese tema sí está en el convenio, yo no me metí en el tema, pero efectivamente está en el convenio. Y en este, yo sobre el tema de las experiencias comparadas, como decía Pablo, efectivamente no hay ninguna experiencia comparada que ha sido fácil, y tienen avances y retrocesos, pero yo de algunas cosas que conozco, yo creo que hay ciertas cosas que son importantes como de destacar. Uno tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, que ha tenido bastantes problemas, pero yo creo que no es menor, volviendo a lo que yo decía, el reconocimiento constitucional de la participación política y de la consulta. No es menor el tema de incorporar en el derecho interno lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. En Chile hay una discusión doctrinaria, el Tribunal Constitucional establece, ¿cierto?, que las normas de derecho internacional de derechos humanos tienen un rango inferior a la Constitución, y eso te genera un problema, y eso en parte es lo que genera también que tengamos jurisprudencia interna que sea contradictoria, porque las reglas tampoco están claras en ese sentido. Las reglas fundamentales no están claras. En Colombia no hay una ley de consulta, pero sí la constitución desde un punto de vista jurídico es preciosa, la verdad que es preciosa. Y sí, está muy bien hecha y desde mi punto de vista sí contempla normas que son fundamentales para la convivencia, si reconocemos que los pueblos indígenas son actores políticos relevantes, con derechos no solo como personas naturales, sino también con derechos colectivos. Desde el momento que nosotros reconocemos esto y establecemos ciertas reglas claras, la jurisprudencia en Colombia, por ejemplo, es mucho más uniforme. La Corte Constitucional ha parado procesos legislativos por no hacer consulta. ¿Por qué? Porque la regla fundamental sobre las cuales todos los actores tienen que jugar es tan clara. No está sujeta solo a la interpretación del convenio únicamente. Lo otro yo creo que es importante rescatar de experiencias comparadas tiene que ver, yo lo decía, que yo creo que es fundamental, son espacios de diálogo permanente con los distintos actores. Es decir, los poderes, los actores políticos, las empresas y los indígenas. Muchos países para enfrentar el tema de la consulta han establecido espacios permanentes, han hecho procesos de consulta para quienes van a ser los representantes indígenas, ha estado el sector empresarial, ya ha estado autoridades de alto nivel, subrayo eso, de parte del gobierno. Y han sido espacios, obviamente a rato la gente se ha retirado, a rato, pero es un espacio que ha sido reconocido. No digo que haya estado exento de problemas, pero eso también es fundamental porque hay instancias de acercamiento. También, volviendo un poco a la representación política, puede ser muy lejano, pero por ejemplo el caso de Noruega, todo el proceso de consulta fue muy fácil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay un parlamento SAMI, es decir, desde el momento que se ratificó el convenio, se sabía con quién había que negociar, ya estaba claro. Y era una autoridad política para los pueblos indígenas. Entonces también, insisto, vuelvo al tema de la representación política porque es importante. Y voy a ir a un tema mucho más lejos y tiene que ver en general con la adecuación de la legislación interna al convenio 169, Jorge señalaba, ¿cierto? En Chile no se ha hecho ningún trabajo sobre el derecho a minería, sobre el código de agua, no voy a entrar en la ley de pesca, la ley de bosque, etc. Pero no se ha hecho ningún trabajo. Hay un país que puede ser muy lejano para nosotros, pero en el caso de Nepal, se creó un grupo de trabajo de alto nivel simplemente para ver cuál era la legislación sectorial que había que adecuar al convenio 169. No estoy hablando de la consulta, estoy hablando de la adecuación de la legislación sectorial. Y no fue un proceso traumático, solamente 10 meses. Entonces, todo esto, y ya termino con lo que señalaba Cristian, también tiene que ver con un tema de voluntad política, y ahí obviamente los propios, pues, cosas de ver, ¿cierto? El actual debate de hoy día de elecciones, el tema indígena no apareció. Yo creo que todavía, a pesar de lo que se diga, no se entiende que esto es un tema político. Mientras no se entienda eso, obviamente el tema surge cuando hay conflictos, sea por los conflictos de inversión, sea por los conflictos desde el punto de vista de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Mientras no se entienda que esto es parte de la agenda política, vamos a seguir con los problemas que tenemos. Y termino con que yo creo que el convenio no adolece de legitimidad para los pueblos indígenas. El problema es que el Estado adolece de legitimidad para los pueblos indígenas, por la historia que ha tenido el Estado y por cómo se ha ido implementando el convenio 169. Yo creo que el convenio 169 en sí no adolece de legitimidad, sino que obviamente los estados no han generado todavía confianza en los pueblos indígenas, como es el estado que tiene que aplicar el convenio 169, y hasta ahora lo ha hecho pésimo, porque lo que hace es restringir la aplicación del convenio 169, se generan todos estos temas. Eso. Ok, yo sé que quedan tiradas las cartas sobre la mesa y muchos surgen más inquietudes, pero los invito a tomarse un café. Tenemos la segunda vuelta, vamos a seguir conversando sobre el mismo tema con otros expositores, a los cuales los invito a cargar sus presentaciones. Así que están invitados. Muchas gracias, Álvaro y Antonio.
Comisión de Misiones,